Les damos la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con un cordial saludo de la doctora Patricia Galeana. Tenemos una nueva sesión del módulo sexto del curso anual de Historia Diplomática de México, esta vez con la participación del doctor Carlos María Pelayo Moller, quien forma parte del Cuerpo de Investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Para que ustedes tengan idea de el especialista que nos acompaña esta tarde, haré lectura de su semblanza curricular. El doctor Carlos María Pelayo Moller es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame y doctor en Derecho por la UNAM. En la actualidad, es investigador del área de Derecho Constitucional por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT Nivel 1. Como parte de su trayectoria, recibió la beca Rómulo Gallegos para desempeñarse en la Comisión Interamericana con sede en Washington, D.C., Estados Unidos. Fungió como abogado de la Secretaría Ejecutiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica y participó como abogado adscrito al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL. De su producción escrita, destacamos los siguientes títulos. En colaboración con Luis René Guerrero Galván, coordinó la obra 100 años de la Constitución Mexicana, de las garantías individuales a los derechos humanos, publicada por la UNAM en 2016. Obra en la que también publicó el ensayo titulado La suspensión de garantías en la Constitución de 1917, ayer y hoy, lecciones del pasado y del presente para el futuro inmediato. Esta tarde, el doctor Carlos María Pelayo Moller disertará sobre la Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo a la directora de este instituto, la doctora Patricia Galeana, a David Guerrero por su presentación y su invitación y a Francisco Burgoa por su recibimiento. La tarde de hoy hablaré, espero, no más de una hora o un poco menos, sobre la Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados, que fue un instrumento internacional que se emitió en las Naciones Unidas y en donde México tuvo un papel muy relevante en su confección y en su promoción. Y este instrumento lo que trataba de hacer en algún momento, o lo que proponía en su momento, era crear un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial en materia económica, en materia política. Dándole prevalencia a los intereses de las naciones menos desarrolladas. Esto es un poco utópico y veremos qué pasó. Si ustedes van al internet y consultan qué es la Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados, en su articulado propone esencialmente 10 medidas. 10 medidas que favorecen a los países menos desarrollados del planeta. Por ejemplo, dispone la libre disposición de los recursos naturales por parte de cualquier país. Es decir, cualquier país debe y puede tener la disposición de sus recursos naturales. Eso parecería normal, pero el hecho es que en muchas ocasiones hay otros países que tienen derechos sobre los recursos naturales de otros. O hay empresas extranjeras que tienen acceso a los recursos naturales de otro país y eso impide que ese país pueda hacer uso de sus propios recursos. También se prevé en esta carta el respeto irrestricto al derecho de cada pueblo que tiene de adoptar la estructura económica que le convenga e imprimir a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Esto es básicamente algo muy fuerte. Si consideramos el contexto en que fue editada esta carta,
Esta carta de la ONU fue editada, fue creada en el 74, y en ese momento la Guerra Fría estaba en todo su apogeo. La Guerra Fría estaba en un punto muy delicado, porque Estados Unidos iba apenas saliendo de la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam iba acabando en esa época. La Unión Soviética estaba... muchas gracias. La Unión Soviética estaba aún por invadir Afganistán, y todo este conflicto de la Guerra Fría estaba en su punto más álgido. Y de repente México con otros países se organiza para poner esto en un documento de la ONU. Entonces esto, por evidentes razones, no le gustó a la Unión Soviética, digo, a los Estados Unidos. Bueno, a veces los libros gordos tienen su utilidad. Como un tercer punto, destaca la renuncia al empleo de instrumentos y presiones económicas para reducir la soberanía política de los estados. Es decir, básicamente aquí se estaba proponiendo no puede haber boicots. Y en ese tiempo, y hasta ahora todavía, hay boicots en contra de ciertos países, por ejemplo Cuba. Cuba estaba boicoteada por Estados Unidos, y se iba levantando el boicot con Obama, ahora con Donald Trump volvió. Y lo mismo pasa con Corea del Norte, y esta carta propugnaba para que no hubiera esta situación. Entonces esto era bastante nocivo para los intereses de los países más industrializados. También se habló de la no supeditación del capital extranjero, que el capital extranjero no pudiera supeditar los intereses de un país. También se habla de la prohibición expresa de las corporaciones transnacionales de intervenir en los asuntos internos de las naciones. Lo cual, bueno, es obvio que eso es así, o debiera ser así, pero el que un documento de la ONU lo diga, pues sin duda le daba un valor especial a esto. Igual sabemos que las compañías transnacionales siguen interviniendo en los asuntos de los países, siguen tomando decisiones políticas, siguen influyendo las políticas de los estados. Sobre todo aquellos estados o aquellos países que son más débiles económicamente. Hay transnacionales que tienen más poder económico, e incluso habría que decirlo, político, que países pequeños. Una transnacional grande puede someter sin duda lo que a su voluntad a un país pequeño que necesite esa transnacional. También se previó la abolición de las prácticas comerciales que discriminan las exportaciones de los países no industrializados. Entonces, esto es muy fuerte también, porque cualquier práctica de países capitalistas que no favorezcan o discriminen a los países menos industrializados se podría vetar. También se invitaba en esta carta, o se invita en esta carta, en que se puedan compartir tecnología para así cerrar la brecha de las ventajas tecnológicas entre los países más industrializados y los menos industrializados. Es decir, que este avance tecnológico sea proporcional. Lo cual también es, este séptimo punto es también algo muy noble, pero que vemos que sigue sucediendo. También promovía esta carta acuerdos que garantizaran la estabilidad y el precio justo de los productos básicos. Entonces, productos básicos con precio justo y estable, que es algo que no vemos hace rato en este país. Pero era el ideario de muchos países en aquel tiempo. También prevé una amplia y adecuada transmisión de los avances tecnológicos y científicos a menor costo y con más celeridad a los países atrasados. Esto imponía un régimen favorecedor a los países menos industrializados. Y también, por último, décimo punto, mayor recursos para el financiamiento del desarrollo a largo plazo, bajo tipo de interés y sin ataduras. Es decir, pues prácticamente que
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial presten sin intereses altos y sin imponer sus condiciones. Que es algo que es un sueño guajiro. O sea, más bien toda la carta es un sueño guajiro. Toda la carta es algo, es un manual de instrucciones que no se sigue en la actualidad. Hace poco, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional aceptó en dar un préstamo a Argentina a cambio de medidas draconianas en contra de programas sociales allá. Y bueno, más que la lectura de la carta, que ustedes lo pueden hacer en su casa, el documento es muy idealista, está bien escrito, pero sigue siendo ambiguo y amplio. Más allá de lo que dice la carta, lo más interesante y lo que nos invita tal vez a estar aquí hoy hablando de esta carta es todo lo que rodeó la confección de la carta, cómo fue su proceso de creación, cuáles eran las expectativas, cuáles fueron las realidades de ese orden mundial que proponía la carta. Y como tercer punto, yo quisiera tratar cómo esa historia de la carta se repitió hace poco, con algo similar a la carta que fue o es, o, igual es algo ambiguo, que eso fue el ALBA. Y por último, yo quisiera hacer alusión a las luchas modernas que se libran persiguiendo los idearios de la carta. Como primer punto, ¿cómo fue creada la carta? La carta surgió a partir de un discurso que dio Luis Echeverría Álvarez en la Asamblea General de la ONU. Luis Echeverría ahora es más recordado por todo esto que nos rodea aquí, ¿no? Es, digamos que, o sea, el 68 y Halconazo, es básicamente por lo que recordamos a Luis Echeverría y cómo la economía de este país se fue a pique, cuestión que no había sucedido antes, de la forma en que empezó a suceder con Echeverría, que luego sucedió peor con López Portillo, y bueno, ustedes saben ya la historia. Pero bueno, Luis Echeverría no veía tanto esto, sino él quería ser un presidente que trascendiera las fronteras de México, porque el liderazgo mexicano bajo su gobierno iba a ser único. Y Echeverría, cuando va a las Naciones Unidas, propone crear un nuevo orden mundial en donde las naciones menos favorecidas tuvieran realmente el control de lo que pasa en el mundo. Y bueno, esto era bastante idealista porque realmente el mundo como se movía en aquel entonces, pues tenía como referente inmediato la Segunda Guerra Mundial. Entonces el orden mundial de esa época, y bueno, y podríamos discutir si todavía, y en gran parte todavía el orden mundial depende de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Pero Echeverría quería cambiar eso por medio de la ONU y por medio de un instrumento que pudiera forzar estos cambios. Y también pues tenía sus sueños de grandeza. Él se puso a disposición de la ONU para ocupar el alto cargo de secretario general una vez que terminara sus responsabilidades en este país. No dijo cómo iba a dejar este país, pero bueno, él se puso a la orden. La carta, para redactar la carta fue creado un grupo de trabajo en el marco de la Conferencia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas. El presidente de ese grupo de trabajo fue nada más y nada menos que Jorge Castañeda, pero no el que quiso ser candidato independiente antes de que hubiera candidatos independientes, sino Castañeda de la Rosa, su padre, que es un gran ícono de la diplomacia mexicana. Es tal vez, Jorge Castañeda padre, es de los puntos más altos y más brillantes de la diplomacia mexicana. Intentaron dentro del grupo de trabajo que la carta fuera realmente un tratado. Y la diferencia entre la carta y un tratado es que la carta pues no es obligatoria, por eso la carta existe y nadie le hace caso, pero un tratado sí sería obligatorio.
Entonces, quisieron que fuera un tratado, pero evidentemente no se llegaron a los acuerdos necesarios para que fuera un tratado y se quedó como una carta. Una carta es, digamos, una declaración de buenas intenciones en el derecho internacional, pero no tiene un valor vinculante u obligatorio. En el grupo de trabajo, pues Estados Unidos estuvo en contra de, persistentemente, de la creación de ese instrumento, pero la mejor manera de sabotear algo, y tómalo en cuenta, es participando en él. Entonces, ¿cómo voy a sabotear los trabajos del grupo de trabajo? Pues yendo a trabajar con ellos y obstaculizando las discusiones. Y lo interesante es que Jorge Castañeda de la Rosa tuvo en ese grupo de trabajo como contraparte a nada más y nada menos que el legendario, por cosas buenas y cosas malas, el legendario Henry Kissinger. Entonces, ese grupo de trabajo, las sesiones debieron haber sido muy, muy álgidas, interesantes, con dos cerebros de la diplomacia jalando en posiciones opuestas, Henry Kissinger y Jorge Castañeda de la Rosa. Dos polos opuestos, querían lo opuesto. Henry Kissinger, podríamos decir que ese duelo lo perdió, porque al final hubo un borrador de carta. Se sometieron a varias modificaciones el proyecto, ya de forma preliminar dentro de la Conferencia de Comercio, y finalmente, el 12 de diciembre del 74, el Día de la Virgen de Guadalupe, se aprobó en la 29ª sesión de la Asamblea General de la ONU la carta. La votación, para que tengan una idea, fue más o menos así: 120 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. En ese tiempo la ONU tenía entonces votando a 136 naciones, de las cuales 120 votaron a favor. ¿Es esto un gran éxito de la diplomacia mexicana? México logró conjuntar los trabajos de la ONU e emitió un documento que llegaron a votar 120 países. ¿Quiénes votaron en contra? La República Federal Alemana, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, obvio, Reino Unido y Luxemburgo. Luxemburgo, que es, yo creo que el tamaño de San Ángel, pero y creo que es de CEU, yo creo que sí es, y yo creo que a lo mejor CEU es más grande. Y Luxemburgo. Sí, podría caer en el Estadio Olímpico, con todo y pebetero encendido. Las abstenciones fueron de Austria, Canadá, España, Francia, Países Bajos, Irlanda, Israel, Italia, Japón y Noruega. Más o menos podrán ver que todos los países que les iba a tocar dar algo, pues votaron en contra o se abstuvieron. Y todos los países que les iba a tocar algo votaron a favor, ¿no? Todos los que les iba a tocar imponer los precios justos, dejar de presionar al prójimo, dar tecnología, etcétera, pues eso sí, no, es que esto es irrazonable. Pero todos los que iban a recibir algo, que somos la mayoría de países de este mundo, pues votaron a favor. Y la carta en su momento se vendió como la creación de un nuevo orden mundial. Esto no pasa todos los días. Por ejemplo, a mi generación, yo nací en el siglo XX, soy ya la cola de la generación X, a mí no me está tocando la generación de un nuevo orden mundial. Le tocó a mi abuela, cuando ella vivió las dos guerras mundiales. Esto sucede cada 100 años, o antes sucedía cada 500 o 1000 años. Pero se tuvo la intención de que con un documento no vinculante en la ONU se creara un nuevo económico mundial. Entonces, ustedes ven el material de la época, que lo revisé para esta conferencia, pues verán unas alabanzas sinceramente, ¿qué les puedo decir? Entre lo sublime y lo patético. Por ejemplo,
La carta, esta alabanza de un colegio de abogados, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados reside como en augusto templo, erigido con las canteras, con los bronces, con los mármoles del dolor y los sueños de las miradas de millones de hombres. No, no es muy, no tiene mucha perspectiva de género. Podríamos decir hombres y mujeres, la norma suprema de la convivencia humana, basada en la dignidad y la justicia. Era un análisis jurídico de la época, imagínense. Únicamente de esa concientización puede surgir la vigencia honda, palpante y activa de los postulados de la Carta, que de otra manera sería un iluso pronunciamiento más en los foros internacionales. Entonces, realmente se trataba de vender la idea que bueno, ya lo hicimos. Ya Estados Unidos, danos tu tecnología, Japón tú también, Trump, hasta un lado. Y bueno, hubo este tipo de alabanzas, hubo muchas expectativas, pero también a su vez hubo críticas. Y críticas bastante, bastante buenas, podríamos decir, o sea, críticas razonables. La primera crítica que se le hizo a este instrumento es que no era vinculante y que era muy ambiguo. Realmente, si ustedes ven la carta, es un lenguaje muy ambiguo que puede significar cualquier cosa. La carta no es mucho más específica de los 10 puntos que les leí hace un momento. No, no impone obligaciones específicas, ni cómo, cuándo, dónde, ni quién. Un punto muy controvertido en los trabajos preparatorios de la carta fue todo lo que tuvo que ver con la expropiación. Porque decía, hay un derecho a expropiar, pero cada país va a compensar como quiere y como pueda, según sus propios criterios e interés nacional. Y esto es, en el derecho internacional, un escándalo, porque el estándar del derecho internacional dice, ha dicho desde hace mucho tiempo y lo sigue diciendo, que ante una expropiación debe haber una compensación justa. Entonces, el estándar es muy diferente. De hecho, cuando Lázaro Cárdenas expropia el petróleo, pues a las compañías inglesas y de Estados Unidos no crean que les dieron ahí lo que quiso Lázaro Cárdenas. Les dieron una compensación justa, de tal manera que estas empresas se fueron más o menos felices y sus gobiernos no vinieron a invadirnos. Este estándar es algo muy fuerte y básicamente la carta propone que sea cualquier tipo de compensación, y eso no es algo aceptable desde el derecho internacional. Y también, pues, ustedes pueden ver que hay un marcado sesgo favoreciendo a las naciones menos favorecidas, en donde las naciones más desarrolladas deben de dar mucho para compensar el ser las naciones más desarrolladas. Es como, es un poco diciendo, bueno, es que usted vive aquí en San Ángel y yo vivo pues en otro lado, deme parte de su casa. Así lo sentían realmente los países desarrollados. Y estas críticas pues son críticas severas y críticas que sí tendrían que se tuvieron que reflexionar más en su momento. Porque esto llevó a que la carta pues no tuviera ningún impacto. O sea, la gran expectativa que se generó con la carta quedó en nada. O sea, se quiso cambiar todo tan pronto, tan ampliamente, que no se pudo cambiar nada. Y lo que queda de esos sueños de grandeza, o lo que quedó de esa presidencia de Luis Echeverría, pues es esto que nos rodea. No, realmente no quedó esto que él soñaba, que iba a fincar un nuevo orden mundial. No fue secretario de la ONU, evidentemente. Y a mí hasta se me hizo extraño que me invitaran a hablar de esta carta. Porque no es un documento que... En sí el documento no es un documento que sea referencia jurídica para algo. Pero aún así, léanlo y no se vayan de la conferencia. No se vayan de la conferencia porque creo yo que sí hay ciclos de la historia en donde lo que pasó con la carta se repite con diversos actores. Y las similitudes son
son, no sé si para dar gusto o terror. A 44 años o casi 44 años de la carta, ¿qué nos queda? ¿La historia se repite? Podríamos decir que a lo mejor sí. El más grande cambio que ha tenido desde ese entonces México para acá en relación con la carta es el gran cambio que ha surgido en el liderazgo de México en la región y en el mundo. México, con todos sus defectos, con todo esto, que es gravísimo, pues tenía una misión diplomática y un ánimo de hacer la diplomacia como una potencia. Y no teníamos una economía de primer mundo, no teníamos gobiernos de primer mundo, pero sí tuvimos diplomáticos de primer mundo. Sí tuvimos una diplomacia muy fuerte, muy buena, que todavía es muy fuerte y muy buena, pero digamos que ese fue el momento en que más brilló la diplomacia en México. Y yo creo que por eso sí es importante hablar de esta carta, por el trabajo diplomático que se hizo en su momento y el éxito diplomático que se tuvo. O sea, no fue algo de un día, con suerte, fue un trabajo que se hizo y se hizo arduamente. Y México, creo yo que en el extranjero, en muchos sentidos, era más respetado, sobre todo con países que ahora, con los cuales ahora tenemos problemas. Por ejemplo, en Centroamérica, México no lo respetan. Y nuestras relaciones con Sudamérica están bastante enfriadas. Tal vez puede venir alguien a decir aquí otra cosa. Esa es mi percepción personal siendo un abogado de derechos humanos. México no tiene liderazgo diplomático en estos momentos, aunque tiene una gran diplomacia, un cuerpo diplomático muy, muy capaz. Tal vez de los cuerpos diplomáticos más capaces de América Latina y entre los más capaces del mundo. Pero el hecho es que el liderazgo de México lo perdió. Y yo quisiera hablar en un momento más por qué lo perdió o qué fue lo que hizo que lo perdiera. Pero bueno, esta carta propuso un nuevo orden mundial, pero el hecho es que el nuevo orden mundial, o lo más parecido a un cambio de orden mundial, no vino a través de la carta, que fue el 74. Realmente el shock o lo que cambió el orden mundial en ese tiempo fue una cosa que pasó desapercibida, salvo para los economistas. Al final de la Segunda Guerra Mundial se hizo un tratado, y en esos tratados o acuerdos, que se le llamaron los acuerdos de Bretton Woods, se propuso que Estados Unidos iba a tener todo el oro y que los dólares iban a estar circulando, pero si tú querías ir a cambiar tus dólares por oro, como país podías ir y pedir tu oro. Entonces, Estados Unidos, desde la administración Kennedy, se empezó a enfrascar en un atolladero que se llamó Guerra de Vietnam. Hay un documental buenísimo en Netflix sobre la Guerra de Vietnam que dura como 20 episodios. Eso es una joya, porque explica cómo Estados Unidos se fue metiendo cada vez más, más y más en la Guerra de Vietnam, y al final no había forma de salirse. Incluso cuando habían dicho que ya se iban a salir, no podían salirse. Y Henry Kissinger muestra en ese documental de varios capítulos, muestran a Henry Kissinger hablando con Nixon y le decía, pues, hay que salirnos, señor presidente, pero hay que salirnos bien porque estamos en medio de la Guerra Fría y no nos podemos nomás decir perdimos. Entonces fue un lío tremendo salirse de la Guerra de Vietnam, y la Guerra de Vietnam hizo que Estados Unidos gastara mucho y enviara mucho dinero fuera de Estados Unidos. Entonces el dólar empezó a caer. Si quieren, algo parecido con lo que pasó cuando surgió la Unión Europea. El dólar empezó a caer. El dólar empezó a caer. Y pues este tratado hacía que esto sucediera porque Estados Unidos, con el sistema Bretton Woods, tuvo por primera vez en su historia, después de la Segunda Guerra Mundial, un déficit comercial.
Uy, acuérdense qué presidente se queja del déficit comercial ahora. Donald Trump. Tenemos un déficit comercial con México. México nos está estafando. Pues qué México, porque este México no parece estarse aprovechando de Estados Unidos. Pero era el mismo pretexto. Tenemos déficit comercial y tenemos que preservar nuestros intereses. El dólar se me está devaluando. Entonces yo lo que voy a hacer es, ¿sabes qué? Ya no puedes venir por tu oro. Tu oro, pues yo te lo cuido, pero se queda en Fornox. Yo ahí tengo el oro y tú no puedes acceder a él. Oye, pero no, nada. Ya no puedes pasar por el oro. Entonces te la tienes que arreglar con mis dólares. Y eso creó el sistema cambiario actual. Por eso el peso en la mañana vale 18 y en la noche puede valer 20, al día siguiente 17. Porque las monedas empezaron a fluctuar porque ya no se puede cambiar el dinero, los dólares por oro. Ya las monedas no tienen una base sólida en oro, sino las monedas empezaron a ser objeto de especulación. Y de todo esto, ¿quién es el gran ganador? ¿Cuál es la gran moneda ganadora? El dólar. Entonces, ese fue el punto en donde realmente se impuso lo más cercano a un nuevo orden mundial. Y Estados Unidos, con quebrar ese tratado, garantizó por otros 100 años su predominancia en este mundo. Y ahí también, a partir de la quiebra de Bretton Woods, empezaron las crisis tremendas en México, que en los 80s, pues, uno le pagaban, me cuentan familiares, uno le pagaban y uno tenía que ir al supermercado a comprar el mismo día, porque si no, al día siguiente ya valía menos el dinero. Devaluaciones tremendas. Y todo por la fluctuación, todo por la especulación. Lo que se hacía, digamos, más encapsuladamente en las casas de bolsa, se convirtió en el sistema económico mundial. Un poco diferente a lo que decía la carta, ¿no? La carta proponía exactamente lo opuesto y terminamos con un sistema especulativo, favorecedor del capital y no de las personas. Mucha gente ha dicho hay que cambiar ese sistema, pero nadie ha dicho exactamente cómo. Muchos premios Nobel han propugnado por nuevas alternativas económicas, pero tampoco ellos tienen la respuesta. Joseph Stiglitz, Krugman, gente que se ha hecho riquísima con estas especulaciones, como George Soros, ahora tiene un discurso en contra de la especulación. Claro que no va a devolver el dinero que se ganó. Tiene una fundación y dice como que por ahí lo devuelve, pero realmente es un nuevo orden muy lejos de los idearios de justicia que se planteaban en la carta. ¿Y qué pasó con el liderazgo de México? Pues a principios de los 90 México tomó una decisión fundamental en su destino y en su historia, que fue aliarse con los Estados Unidos en el TLC. Cuando nosotros decidimos firmar el primer TLC en el 94, o que entró en vigor en el 94, realmente eso marcó nuestra historia por décadas, porque a partir de ese momento ya nuestra economía está supeditada a los Estados Unidos, en lo bueno y en lo malo. Ahí sí podríamos hacer, y tal vez hablen en otro foro sobre eso, un balance del TLC que está a punto de fenecer, pero ahí hubo grandes perdedores y grandes ganadores. Y tal vez la gran pérdida fue que nuestra economía ya está vinculada a Estados Unidos y sería costosísimo desvincularla. Por eso México hizo todo para que saliera la negociación con TLC y se dio en todos los campos donde México tenía ganancias. Bueno, no en todos, pero en muchos sectores clave México tuvo que ceder. Y realmente, si ven el tamaño de la amenaza que planteó Donald Trump, nos fue bien. La diplomacia mexicana volvió a hacer un buen trabajo, pero ¿cómo negocias con igualdad de circunstancias con un gigante? Un gigante que doblegó al otro país que está en el norte, a Canadá también lo doblegó,
No tanto, pero también lo hizo sufrir y también le quitó cosas. Entonces parece ser que esto pudiera ser una tendencia. Vamos a negociar este TLC cada cuánto, y México pues perdió su piso para ser un líder regional. Lo perdió porque, pues nada más un ejemplo, Donald Trump tuitea: México, ve y detén a los inmigrantes, cierra tu frontera sur. Y México responde: no, eso nunca lo vamos a hacer porque somos un país soberano. Acto seguido, mandan a los policías y a los militares a tratar de cerrar la frontera, pero como esa frontera no se puede cerrar, se pasan. Y Donald Trump sigue tuiteando. México deporta hoy, esta mañana, más centroamericanos que Estados Unidos. Los centroamericanos les va peor en México que en Estados Unidos. Cuando llegan a Estados Unidos están a salvo. Cuando están en México están en riesgo, y por eso se forma la caravana. Entonces, nuestro costo, aunque hayamos obtenido ganancias económicas, aunque sea ahora muy conveniente comprar en línea por Amazon, yo no lo voy a decir que yo no lo hago, aunque tengamos ventajas económicas, pues también hemos perdido terreno en otros sectores y también perdimos nuestro liderazgo en América Latina. Igual seguimos estorbando otros liderazgos al país. Que es natural que estorbemos y bloqueemos siempre va a ser Brasil, porque Brasil, por su tamaño y por su población, siempre va a ser el líder de la región. Brasil es, digamos, ahora el líder de la región, y Brasil realmente, desde que México salía con Estados Unidos, ha tenido un papel mucho más activo en toda la geopolítica regional, porque México dejó un hueco. Y claro que México va y trata de bloquear a Brasil cuando Brasil dice, por ejemplo, quiere ser miembro del Consejo de Seguridad. Ahí sí nos borran del mapa. Entonces es racional ir y evitar que Brasil lo sea. En todo caso podremos poner ser los dos. Pero la diplomacia mexicana cambió, y tal vez no tanto la preparación de la diplomacia, pero sí cambió las prioridades de los gobiernos. Y aquí es el momento en pensar en si la historia se repite de alguna forma. Comparen el liderazgo que quiso tener en su momento Echeverría con el bloque que trató de formar Hugo Chávez. Hugo Chávez trató de formar un bloque económico, comercial, quiso ser el líder de la región, y lo fue mientras vivió y mientras los precios del petróleo estuvieron altos. Cuando los precios del crudo bajaron, Venezuela tuvo que dejar esa posición de liderazgo. Parte de ese liderazgo lo tuvo Venezuela por el petróleo, pero también por el hueco que había dejado México y que Brasil no alcanzó a llenar completamente. Y la carta que estamos discutiendo hoy, la Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados, en sus ideales es muy parecido a lo que luego fue el ALBA, o es el ALBA. El ALBA quiso ser ese bloque o hacer ese nuevo orden, no mundial, pero sí latinoamericano. Se pensaba que era una unión latinoamericana y que se podía expandir este modelo bolivariano. Y realmente en algún momento mucha gente fue muy optimista. E incluso el gran gigante del continente latinoamericano, Brasil, estaba jugando a eso también. Entonces Brasil iba a ser el gran líder de ese bloque. Pero como la carta, el ALBA naufragó. Y como la carta, y como México, después de que se firmó la carta, Venezuela vive ahora una crisis económica que es incluso muchísimo peor que las que vivimos nosotros. O sea, todas las crisis económicas de México las juntamos y tal vez no alcancen para describir el desastre económico que se vive ahora en Venezuela. Es más, tal vez me atreveré a decir que Cuba en el periodo especial no estuvo tan mal como Venezuela ahora, porque Venezuela no tiene infraestructura médica. O sea, está Venezuela completamente de rodillas, y un poco es tristemente lo que le pasó, tal vez por retar a este establishment. Pero tampoco creo que nos esté yendo bien retándole al establishment.
pero tampoco creo que le vaya a ir bien a Trump, porque Trump de alguna forma se parece mucho a Nixon. Y no sé si recuerden cómo terminó Nixon. Nixon, cuando estuvieron a punto de sacarlo por impeachment, en desaforarlo, Nixon renunció. Entonces, ¿por qué creo que Trump va a terminar como Nixon? Trump está tomando mucho riesgo, está haciendo una política económica y diplomática muy agresiva. Hace poco ustedes oyeron que Trump pues realmente dejó de lado el acuerdo con Irán, dejó de lado o va a dejar de lado el acuerdo con Rusia sobre la proliferación de armas nucleares. Trump está realmente haciendo una política que va a llevar todo esto a una guerra con China. Si para Nixon fue importante quebrar Bretton Woods y lo podía hacer con un decreto, Trump, o lo que va a buscar Trump, es quebrar a China, o retar a China al menos, lo cual no va a ser tan fácil. Y si esa guerra económica se llega a dar, pues ya escogimos lado. Claramente en el nuevo TLC está que no nos podemos aliar con China ni hacer pactos con China, como sí lo están haciendo naciones sudamericanas, o más bien centroamericanas, como Nicaragua. O sea, ya tomamos ahí un lado en esa lucha comercial. Y bueno, veremos primero a ver si se desata esa guerra, qué tan intensa es esa guerra, pero esta guerra o este conflicto comercial no va a ser tan fácil de librar como Bretton Woods. Porque Bretton Woods, los que estaban sacando el oro eran los franceses. Pero aquí, y los franceses pues le debían algo a Estados Unidos, y le deben algo, pero ahora China no le debe nada a Estados Unidos. Vean también cómo Trump negoció el TLC diciendo que había un déficit, igual el mismo argumento de Nixon. Y esta época también está marcada por el quiebre de la economía venezolana, del liderazgo venezolano. Pero en el otro extremo, Brasil está a punto también de reventar. Brasil está a punto de reventar, no hacia la ultraizquierda, no hacia el chavismo, sino hacia el fascismo, con Bolsonaro. El candidato, hay dos candidatos en la última vuelta de elecciones en Brasil. El favorito es un tipo que se llama Bolsonaro, exmilitar. Quiere prácticamente convertir a Brasil en una dictadura militar, tiene ya proyectos de quitar los tribunales, tiene proyectos de militarizar el país. Y pues yo no creo que alguien siga una dictadura militar. Bueno, sí hay forma de seguir una dictadura militar, pero por la fuerza. Si te invaden y te ponen un gobierno títere fascista como el tuyo, como lo hacía la Alemania nazi, pues sí, lo vas a apoyar, pero el liderazgo de Brasil va a descender enormemente con un gobierno fascista, como va a ser el de Bolsonaro, tristemente seguramente. Entonces nos quedamos sin liderazgos para unirnos, y nuestro liderazgo también está supeditado a Estados Unidos. Entonces ya parece ser que ahora el conflicto diplomático y comercial va a ser China, Estados Unidos, escojan su bando. Ahora, lo bueno de todo esto es que a Nixon lo sacaron después de reelegirse. De hecho, nadie pensaba que Nixon se pudiera reelegir. Nixon dijo que iba a acabar con la guerra de Vietnam. En 4 años no acabó con nada. Pero los demócratas eligieron como candidato para hacerle frente a Nixon a un candidato malísimo. Y los republicanos ganaron. Nixon se reeligió. Y si ven, Trump es siempre al que subestiman. Trump no va a poder ganar las primarias, Trump no va a poder ganar la presidencia, Trump no va a poder reelegirse, y todo lo ha hecho. Trump no va a poder con Europa, Trump no va a poder, y el tipo siempre sale con la suya. Entonces, yo sinceramente, yo se apostaría que Trump se va a reelegir. Se va a reelegir ahorita que vienen las elecciones.
ya tiene sus índices más altos de popularidad como presidente. Entonces, en este congreso que viene no lo van a poder destituir. Y seguramente va a hacer campaña y se va a reelegir. Pero luego en el New York Times viene un artículo que está traducido al español, en donde dice que, bueno, la presidencia de Trump realmente no es una presidencia ordinaria. La presidencia de Trump parece más bien un reality show. Y los buenos reality shows, en donde la gente está viendo diario el reality show, que eso es Trump, estamos viendo diario a ver qué tuitea, qué hace, qué dice, nos indigna, pero estamos pegados a la tele viéndolo. Los reality shows así duran, con buenos índices de audiencia, 6 años. Y después, y pues en 6 años va a haber elecciones de Congreso otra vez, y a lo mejor ahí los demócratas ganan. Y quién sabe, a lo mejor yo creo que Trump va a terminar como Richard Nixon. Pero bueno, eso sí es un pronóstico bastante arriesgado, pero creo que la historia se repite en muchos sentidos con la presidencia de Nixon y con la presidencia de Trump, con Echeverría en su momento, con Hugo Chávez ahora. Y en todo esto hay un giro de México como actor, dándole otra perspectiva a su diplomacia y a su forma de intervenir en la región. Ahora hemos elegido bando. El último punto que me gustaría tratar es, bueno, entonces esto significa que la lucha está perdida, no se puede hacer nada, entonces tenemos que resignarnos a hacer lo que diga Donald Trump y seguir sus órdenes por Twitter, y no somos soberanos, pero no tanto. ¿Qué podemos hacer? Todos los problemas que generaron o que motivaron el que la carta se hiciera, todos los problemas están vigentes. Todo está vigente y hasta agravado, porque ahora el sistema económico es más salvaje. Después de la caída de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría en el 89, pues el sistema económico capitalista se ha ensañado completamente con las economías de los países. Un capitalismo salvaje, y esto no es algo que sea ni siquiera controvertido. Pero tal vez el error de las estrategias que se siguieron con la carta o que se siguieron con el ALBA fue pensar que el sistema se podía cambiar solamente desde arriba. Y sí, desde arriba hay que presionar, pero pues Estados Unidos no lo vamos a convencer de cambiar su sistema económico así nomás. Ahora la lucha se está transformando, y la lucha se está enfocando no en la cabeza de la máquina, no en la parte principal de la máquina, que está bastante blindada, sino en los engranajes de la máquina. Y esos engranajes de las máquinas son las empresas. Si bien había algunas previsiones en la carta sobre las empresas transnacionales, no era muy específico sobre cuáles eran los deberes y los derechos de las empresas, pero también sus obligaciones. Y en aquel tiempo, estos países que quisieron impulsar todo esto rechazaban, como pueden ver aquí alrededor, rechazaban algo fundamental, que ahora es la bandera con la cual podemos luchar en contra de las empresas y de los gobiernos extranjeros. Y esta bandera son los derechos humanos. Ah, critican a la carta porque está acorde con el derecho, no está acorde con el derecho internacional, y ustedes quieren que esté acorde con el derecho internacional todo esto. Muy bien, tomen sus derechos humanos. Sí, que está esto de expropiación justa, sí, está bien, si te expropiamos, muy bien, empresa, si te expropiamos te vamos a pagar un precio justo. Pero si tú dañas, si tú haces, actúas en perjuicio de la gente, si tú, petrolera, vas al Amazonas y lo contaminas y dejas un tiradero de petróleo allá, o haces fracking en México y contaminas el río, pues también el derecho internacional dice que tienes que pagar.
¿no? Las mismas argumentos que ellos, que los países industrializados pusieron en contra de la carta, son los mismos argumentos que podemos poner en contra de las empresas, que a última instancia las transnacionales pues son las son, digamos, los representantes de los, o los articulantes de las políticas comerciales que luego no nos terminan por convencer. Ah, Monsanto está causando escasez o está haciendo que las abejas no puedan polinizar en Yucatán, pues tienes que pagar. Bueno, este caso es real, no se resolvió así, pero se resolvió con un acuerdo de solución amistosa, pero Monsanto tuvo que negociar ahí, porque son los mismos principios del derecho internacional que impiden que seamos aplastados. De alguna forma, esos principios funcionan en dos direcciones. Si ellos insisten en tener esos principios, muy bien, también nosotros los usamos en su contra, y tú ya dijiste que esos principios eran válidos. Y lo más interesante es que los esfuerzos de la ONU actuales están fincados en, primero, hacer una guía de principios de empresas y derechos humanos que ya existe. Hay un relator de las Naciones Unidas para Asuntos de Empresas y Derechos Humanos que es John Ruggie. John Ruggie no es alguien que vive en Bolivia o en México, es un austriaco que da clases en Harvard. Entonces, ahora la lucha no solo son esos países no alineados, sino es también gente, profesores, sociedad civil, no solo de países subdesarrollados, sino incluso de países desarrollados en donde se está empezando a hacer esta lucha. Entonces, por lo pronto tenemos esos principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Y ustedes, si googlean, esto los pueden leer. Y esto recoge muchas ideas de la carta. Pero digamos que este lenguaje está conforme al derecho internacional y actualizado en una demanda actual. Y estos principios se basan en tres pilares esenciales. Primero, el deber de los estados de proteger a las personas de las empresas privadas. Es decir, estos principios hablan que los estados, México, Guatemala, El Salvador, tienen el deber de protegernos a nosotros, los habitantes de estos países, en contra de las empresas privadas de otros países y de los nuestros también. O sea, no vamos a dejar que cualquier empresa haga cualquier cosa. Un punto muy álgido del Tratado de Libre Comercio que se renegoció recientemente eran los beneficios que obtenían las mineras canadienses. Si no me equivoco, eso lo pudieron salvar. No soy experto en el tema, pero era de las grandes peticiones de Canadá, porque Canadá navega con bandera pacífica de que yo respeto derechos humanos y yo soy muy buena onda, pero manda a sus empresas mineras a Latinoamérica, y esas empresas mineras no tienen ningún empacho de arruinar el medio ambiente. En México, en Guatemala, en Perú, hay grandes proyectos mineros. Algunas personas obtienen ganancia, pero casi todo eso que extraen se lo llevan y no vemos nada, o vemos muy poco. Claro, sí, alguna comunidad que está al lado, sí, les pagan bien a los trabajadores, hay un proyecto social alrededor, pero eso es nada en comparación con lo que se llevan y en muchos casos con el desastre natural que ocasionan. También esos principios establecen la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y hacerlos vigentes. O sea, las empresas tienen que respetar los derechos humanos. Y fíjense que este discurso es más coherente o es más moderno que la prohibición a las corporaciones transnacionales de intervenir en los asuntos internos de las naciones. ¿Eso qué es? Una empresa de todos modos lo va a hacer. ¿Eso qué significa? ¿Eso va a beneficiar a la gente? Seguramente no. Y lo peor es que hemos visto cómo las empresas no entran en conflicto con los gobiernos, sino que compran a los gobiernos. Vean el caso Odebrecht. El caso Odebrecht no aplica lo de la carta porque los gobiernos nunca se van a quejar de Odebrecht porque estuvieron recibiendo mucho dinero.
Entonces, ¿qué gobierno iba a enfrentarse a Odebrecht? Ninguno, ni los venezolanos. Países donde no hay ningún detenido y ninguna investigación efectiva sobre ese incidente de Odebrecht, Venezuela y México. Ya estamos en ese nivel. Y lo último es la necesidad de obtener justicia y reparación ante violaciones de derechos humanos. Incluso hay una propuesta por parte de Ecuador y Sudáfrica para que esos principios rectores puedan eventualmente convertirse en un tratado. Sabemos, y justo en octubre se van a estar reuniendo en Ginebra para discutir el que se pueda hacer un tratado. Vean que la historia se repite, hay principios rectores que al final de cuentas tienen el mismo valor que una carta, que son, pues, no son obligatorios, y a la lucha por lograr un tratado. Pero creo yo que esta lucha es más técnica, es más inteligente, es una lucha que no depende de un liderazgo individual o de una persona que tiene sueños de grandeza y que permite o promueve o hizo o ordenó que lo que está alrededor sucediera. Porque un gobierno que se erige como paladín de la justicia para los pueblos hacia el exterior, pero permite que esto suceda internamente, no puede tener un liderazgo que sea permanente y duradero. Pero la lucha por los derechos humanos, y es creo que por eso que me invitaron aquí a hablar sobre la carta, la lucha por los derechos humanos no tiene un dueño ni tiene una bandera y realmente no tiene un dueño exclusivo. En esto hay académicos, hay sociedad civil involucrada en México y en los países de todo el mundo, industrializados y no, industrializados. La historia, creo yo, sin ser historiador y sin ser experto en todo esto que les acabo de hablar, para mí sí tiene un ciclo. Y a veces cuando no aprendemos de la historia y cuando no aprendemos a corregir los ciclos de la historia, pues la historia se va a seguir repitiendo cíclicamente. Creo que entre los presentes habrá historiadores que estén en definitiva no de acuerdo con mi aseveración, pero yo como un ciudadano que trabaja derechos humanos, yo sí veo que el orden mundial de los derechos y el orden mundial en torno a la economía mundial tiene una nueva faceta de lucha. Espero que esta faceta de lucha en efecto sí logre cambiar algunas cosas. No creo que logre cambiar todo, no creo que vaya a haber un nuevo orden mundial, sino tal vez lo que yo quisiera o lo que yo desearía es que este orden mundial pudiera tener un poco más de justicia y un poco más de dignidad para todas las personas. Muchas gracias.